la persona que no tiene que dar prueba de su gran compromiso y trabajo y aporte al mundo de los trabajadores organizados, y que tenemos la gran suerte de contar con ella, en este caso como... Hay hartos jóvenes aquí, pero los que no somos tan jóvenes, descubrir la plataforma y empezar a darse cuenta que uno se mete y que empieza a escribir mensajes, que todos lo están recibiendo. Cualquiera de las reconocidas necesidades básicas que nosotros hoy tenemos que dar. Nosotros planteamos y va a ser una de las componentes, de los elementos, de las concepciones, digamos, que están dentro de la cuestión metodológica de la Escuela Nacional Sindical. Diálogo social. Pero también tenemos que diseñar un sistema de evaluación. A la carpeta del módulo cero. Solamente un vínculo, ¿no es cierto? Un atajo. Abajo aparece una imagen que dice banco de casos. Eso lo van a ver ahora con los tutores también, después de la presentación de conceptual del módulo 3. ¿Sí? Fácil y bonito. Eso es lo que tenemos en la comunidad, por ejemplo, en la B, donde más se participa. Efectivamente hay un grupo que son los que más participan, pero hay otro grupo que lee nomás, ve, se mete y lee, y hay otro grupo que no participa. Y no es un tema de la comunidad A, B, no, es un objetivo. Eso era lo que quería decir. Y muy bueno el aporte la señora que está dando ahí. Comentario. Entonces, acá nosotros nos enfrentamos a un libertinaje que hacen grupos negociadores. Porque también nosotros aquí tenemos que ser... nosotros representamos a todo el universo, no representamos solo un color político. Y eso fue interesante. Yo... Primero tenéis que ver un código de trabajo. Legislar. Primero tenéis que reformularlo. Por tanto, imagínate lo que está. Estamos debajo del menú, dos tipos de 15 personas, o hasta 15 participantes. Entonces ahí te sale la lista de todos los que están en el curso, incluido tutor. Entonces le haces clic sobre alguien y puedes escribir un mensaje a ese alguien. No se cayó más, ¿cierto? No. Qué bien. Qué bueno. Así se aprende. Vamos, Ya. Más valoraciones lo que es la normativa legal en España y todo el historia de nuestro derecho a la negociación colectiva. Luego, por hacer un breve comentario para acabar ya, son los elementos que tenemos de apoyo a la negociación colectiva. Trabajador, protección de las fuentes de trabajo, generación de empleo, son un conjunto de medidas, algunas de ellas de carácter legislativo y tienen que ver con el Código del Trabajo. Y bueno, ahora a partir de nuestro gobierno hemos decidido, porque esto va a ser fundamental, son los que van a pagar mientras el sistema subsiste, si es que el sistema subsiste, son los que van a pagar las prestaciones. Y la otra característica importante es que en Uruguay hay 4 AFP, pero hay una AFP estatal, de propiedad estatal, aunque funciona en el derecho privado, que es la AFAP República, y que como ustedes ven tiene la mayoría de los afiliados en cuanto a ser la minoría mayor, el 38% de los afiliados, y administra el 56% de los fondos. Esto es parte de la característica de Uruguay. En Uruguay somos muy estatistas, tenemos importantes empresas públicas. En Uruguay criticamos pero queremos al Estado, y yo creo que eso es bueno. Y esto no es mérito, diría yo, de la AFAP estatal. Yo creo que es mérito de la gente. La gente fue país sola, mayoritariamente. Yo creo que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer con la administración estatal. Incluso creo que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer, incluso en nuestro gobierno. Pero se da esa realidad que, por ejemplo, no se da en Argentina, cuando existía el régimen antes de la reciente estatización. Y hay un importante rol de la administradora estatal. Nosotros integramos esa administradora como socio secundario.
O sea, el capital está formado por tres bancos del Estado, que es el Banco de la República, el Banco de la Nación, el BPS, que no es un banco, pero bueno, es el monitor profesional, y el Banco de Seguro del Estado, porque en Uruguay también existe una aseguradora estatal, que por ejemplo es la que cubre todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Lo que son las mutuas de ustedes, en el caso de Uruguay, es una aseguradora estatal. Esos tres organismos son los que capitalizan la administradora estatal y los que designan sus directores. Tenemos una alta inversión en títulos del Estado. Ahí, si sumamos los dos primeros rubros, ustedes ven que estamos en el 80% en títulos del Estado. Nosotros solamente permitimos inversión en organismos internacionales de crédito, un 5%, esta es otra diferencia con Chile, que tiene inversiones importantes en el exterior. Y acá hay una cosa importante que nos interesaría destacar. Veníamos en una caída desde el origen del sistema,